close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. ¿Cómo están? Bienvenidas al canal, yo soy Lisbeth. Muchas, muchas gracias por estar nuevamente aquí en otro videito más. Y bueno, el día de hoy les traigo una idea para decorar su comedor. Súper bonita, romántica, no sé, esta idea simplemente se me ocurrió y quise compartirla con todas ustedes, ya que hace mucho tiempo que casi ya no les comparto videos de decoración. Espero muy pronto volver a hacerlos, por lo menos una vez a la semana. Recuerden que estas son solamente ideas, ustedes pueden, no sé, ponerle, quitarle, no sé. A mí me encanta compartir este tipo de videos con todas ustedes. Así que bueno, las invito a que se suscriban, que me regalen su like, que comenten, que compartan el video. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Y bueno, mis amores, miren, aquí les estoy mostrando un poquito de las cosas que voy a estar utilizando. En esta ocasión sí le voy a estar poniendo un runner aquí a la mesa. Estaré usando estas servilletas, mis utensilios que siempre utilizo aquí en la casa y que nunca los he puesto aquí en el comedor. Supuestamente esa era la idea, ¿verdad? Grabarles muchos videitos, pero bueno, estas son algunas de las cositas que estaré utilizando. Y bueno, ahora lo que voy a estar poniendo es el corredor de mesa. Como pueden ver, yo lo doblé por la parte del medio porque realmente estaba muy largo y quería que se viera el encaje en las, ¿cómo se puede decir? En lo último. Entonces sí, decidí doblarlo para que se viera un poquito más bonito. Esto pues lo voy a estar tapando con la jarra, así que no se preocupen que no se van a dar cuenta, ni siquiera se va a ver el doblez ahí. Lo siguiente que voy a estar utilizando va a ser esta jarra súper preciosa. Es un blanco. Esta yo la pinté porque yo la conseguí en la tienda de segunda mano. Y también voy a estar utilizando estas flores divinas, que a mí me encanta este color rosita. Estas yo ya las tenía aquí, no sé si recuerdan, pero las tenía en otra base. Así que me decidí comprar una jarra. Esta se me hace hermosísima, esta jarra. Era en otro color, les voy a poner aquí una foto para que ustedes vean qué color era. Yo la pinté en blanca y me encantó los detalles que tiene aquí. Ahorita les voy a hacer una toma para que ustedes la vean muy bien. Así que esta jarra me tiene enamorada y esta es la que voy a estar utilizando en el centro. Y voy a estar utilizando diferentes tipos de flores. También voy a estarle poniendo un poquito de eucalipto y estas flores que son nubes. A mí me encanta para que se vea un poquito más romántico el asunto. Bueno, no estaba tan segura si ponerlos individuales o no, así que les voy a hacer unas tomas con los individuales puestos y otro pues sin los individuales. Ya ustedes me dejan saber en los comentarios qué es lo que les parece, si se vería mejor sin los individuales. A mí me gustó, pero creo que también me gustó sin individuales, así que pues bueno, ahí déjenme su comentario, quiero leerlas, quiero saber qué es lo que piensan. Y bueno, ahora voy a estar agregando estos platos. Como pueden ver, tienen un poquito de diseño en estas partes de acá, lo cual es que me encantan bastante, así que vamos a estarlos poniendo aquí en el centro de la individual. Y bueno, ahora voy a estar agregando mis utensilios, que Dios mío, me moría por ponerlos aquí en la mesa.
Y bueno, estas son las servilletas que estaré poniendo. Como pueden ver, tienen estos flequitos en esta parte de acá. Solamente los voy a estar amarrando de esta manera, pero esto lo voy a dejar en el lado de atrás. Estaré amarrándolos con un yute y les estaré poniendo por último esta florecita en la parte de aquí del centro. Y miren qué bonito han quedado estas servilletas. A mí en lo personal me encantaron. No sé, se ve como muy romántico, muy rústico. No sé ustedes qué piensen. Pero bueno, ahora vamos a poner las copas y otros detallitos para decorar. Y bueno, estas son las copas que yo estaré utilizando. No sé si recuerdan, estas yo ya las tenía desde hace mucho tiempo. Tienen un poquito de dorado aquí, lo cual me encanta bastante. Así que vamos a poner una en cada lado. Como pueden ver, estas yo las conseguí en la tienda de segunda mano. Esta ya es un extra si le quieren poner. Yo quiero que sea un poquito más bonito. No sé, esto se me ocurrió como para el Día de las Madres. No sé ustedes qué opinen. Se me está ocurriendo invitar a comer a mi mamá y a mi tía aquí en la casa y poner así súper bonito la mesa. Se ve súper preciosa esta jarrita. Tiene tonos dorados y floreado. También me conseguí la azucarera, como pueden ver. Esto yo, como les digo, en la tienda de segunda mano. Solamente me costaron 50 centavos, como pueden ver. 50 centavos 50 centavos la otra. También agarré solamente dos tacitas. Después pues, me arrepentí. Dije, hubiera agarrado las cuatro tacitas, pero solamente agarré dos tacitas. Muy bonitas, también tiene floreadito. Y lo que sí agarré fueron cuatro platitos. Así que quizás espero regresar por las otras tacitas, porque tenían como que la vajilla completa. Así que vean qué bonitos. Ya los lavé. Así que pues ahora sí a ponerlos. Y como les decía, esto ya nomás es como un extra aquí para que se vea un poquito más bonito. Se me ocurrió de último momento ponerlas. Así que pues ustedes déjenme saber qué es lo que opinan. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Through the highways and on we'll go.
quiero que me dejen saber en los comentarios qué les pareció el video, qué es lo que les pareció esta decoración. Fue súper sencilla, pero para mí me encantó. Estoy muy enamorada como de estos tonos rústicos, vintage, no sé, me encanta. No, últimamente me ha estado pues apasionando mucho esto y quería compartirlo con todas ustedes. Así que bueno, suscríbanse si es que no lo han hecho para que no se pierdan los videos que están por venir, que tengo muchísimas ideas que compartir con ustedes. Y por supuesto también vendrán los videos de limpieza. Así que bueno, mis amores, regálenme su like, no se olviden compartir el video, ya saben, con la mamá, con la amiga, con la suegra, con la tía, con quien ustedes gusten. Y me despido de todas ustedes. Nos vemos en la próxima. No olviden que las quiero mucho y adiós.